Los franco-macorizanos consultados por este medio mantienen la esperanza de que se produzcan cambios positivos durante este año 2019 en el país. Bueno, que venga un año más próspero, en el sentido amplio de la palabra, y que así nos augura éxito a todo el que queremos tener en este nuevo año. ¿Qué sucedió en el 17? Nada. De este gobierno no se puede parar nada. Bueno, yo lo que más me gustaría sería un cambio en el aspecto social del país, porque el país está un poquito convulsionado, principalmente el asunto migratorio. Eso nos está creando una serie de problemas que yo pienso que el gobierno debe ya tomar decisión y buscar solución a esa situación. Se espera mucho de este año por todas las cosas que han pasado, que pasaron en el anterior. Pero principalmente nosotros esperamos que las autoridades pongan más interés en lo que es esta invasión masiva y peligrosa de los haitianos, que pongan más atención en el pueblo y que por lo menos se haga algo para que el progreso se vea. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.